Aquí vemos una representación, amigos, de lo que es el transatlántico barco más famoso y popular de todos los tiempos, que cobró cientos de vidas y que aún sigue cobrando vidas por la curiosidad de las personas. Fíjense nada más. Como en el año 2002-2003 salió otra película con el tema de Titanic, más o menos asociada a lo del Titanic. Se llama El Barco Fantasma. Búsquenla, les va a encantar. Nada más que el tema de esta película, muchachos, es de que es un demonio, es como el diablo o un espíritu maligno del mar, precisamente que se encarga de engañar a las personas de que vayan a cruceros, a transatlánticos, todo eso, y también a otras personas para que busquen tesoros en barcos que se pierden en el océano o barcos hundidos. Y una vez que los engaña, que están en el mar, los hace desesperar y él se las juega para que ellos mismos, entre ellos, se quiten la vida, se conviertan en pecadores y se vayan al infierno. Y todas esas almas, como se convirtieron en pecadores al quitarse la vida unos con otros, pues son almas que se llevan al infierno. No, hombre, está interesantísima. Y nos da mucho de qué pensar, de qué reflexionar. De verdad, véanla, está bien interesante. Si les agradó el video, amigos, o les gustó, compártanlo, déjenle un me gusta. Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, me los bendiga hoy y siempre a todos. Yo soy su amigo, el Dr. Luis Manuel. Cuídense mucho.